¡Armas al hombro!
más filas. Gracias. Promesa.
Oh!
una de las estampas más trágicas y a la vez más gloriosas de nuestra historia. Gracias a todos por venir esta tarde a compartir este momento tan especial con todos nosotros. El mariscal Duque de Berwick con su uniforme azul. También vemos a una unidad de 7 caballos de los dragones aliados con uniforme verde que representan a la caballería de la Gran Alianza. Soldados ingleses, portugueses, holandeses y franceses protestantes. Por el centro del campo, en caballo negro, su comandante, el conde de Galway, representado por nuestro querido y veterano recreador Fernando Boal, comandante en jefe de los ejércitos aliados. El 25 de abril de 1707, en los campos cercanos a la pequeña villa entonces de unos 3.000 habitantes, llamada Almansa, se enfrentaron los ejércitos de la Gran Alianza, partidarios del archiduque Carlos al trono de España, que tenían el apoyo del rey de Inglaterra, del rey de Portugal, de las 7 provincias holandesas y de los hugonotes franceses. También, aunque la guerra había empezado 7 años antes, en este momento contaban también con el apoyo de la antigua corona de Aragón, los reinos de Valencia, de Cataluña, de Aragón y de Mallorca habían apoyado mayoritariamente la opción del archiduque Carlos para que fuera el nuevo rey de la monarquía hispánica. Este día y en este momento, en 1707, las cosas eran favorables a la Gran Alianza y al archiduque Carlos. Su ejército de Levante, compuesto por unos 18.000 hombres, avanzaba desde sus bases repartidas por todo el antiguo Reino de Valencia hacia Madrid para sacar a Felipe V del trono y sentar en él al archiduque Carlos como Carlos III de España. Felipe, casi desesperado, ordena que todas las unidades que haya en la península de su ejército y desde su abuelo Luis XIV de Francia se concentren en esta zona para intentar parar de forma desesperada el avance de los aliados hacia el trono en Madrid. Consiguió el duque de Berwick, que comandaba ese ejército, un inglés católico al servicio de los reyes de Francia y de España, reunir unos 25.000 hombres, aunque muchos de sus soldados españoles, sobre todo en la infantería, eran prácticamente iguales. El ejército aliado contaba con unos 18.000 componentes, pero era un ejército bien preparado y compuesto de soldados veteranos. Por lo tanto, las opciones estaban, a pesar de la distancia numérica, bastante igualadas. En la tarde del 25 de abril de 1707, cubriendo 6 kilómetros de terreno, prácticamente muy cerca de la zona donde nos encontramos, ambos ejércitos se encontraban desplegados sobre las 12 de la mañana. Pero la batalla no comenzará hasta unas horas después, sobre las 3 de la tarde. En esta recreación histórica que estamos haciendo, conseguimos reunir con el esfuerzo de todos cerca de 400 soldados en esta recreación histórica. Aquel día eran 45.000. Lo que van a ver es menos del 1% de lo que históricamente y realmente constituyó la batalla de Almansa. Prácticamente cuesta imaginar, 315 años después, la enorme tragedia y convulsión humana que se produjo en estos pacíficos campos que hoy contemplamos. Aquí tuvo un crujido la historia de Europa. Aquí se decidió el rumbo de la monarquía hispánica. Aquí dejaron sus hombres, dejaron sus vidas cerca de 5.000 hombres de 10 naciones. Lo que hoy hacemos no es ni más ni menos que un homenaje.
no es una fiesta, sino que es una conmemoración. Estos hombres y mujeres que vamos a ver esta tarde en el campo de recreación son verdaderos amantes de la historia, que tratan su esfuerzo diario de representar de la forma más fidedigna posible a aquellos que realmente hace 315 años se enfrentaron aquí. Por ello, montan sus campamentos, como podemos ver detrás de nosotros, donde realizan todas las tareas, o tratan de hacerlo, de forma similar a cómo aquellos ejércitos que no disponían de motores de explosión, no había camiones, no había automóviles, no había teléfonos, no había luz eléctrica, no había comunicaciones rápidas, y que sin embargo atravesaban continentes enteros dentro de estas campañas militares que se prolongaban durante años. En el caso de la guerra española, todo comenzó en 1701, pero terminaría, se silenciarían las armas en 1715. 14 años de guerra por toda Europa, y que ese día, el 25 de abril de 1707, tuvo su episodio, uno de los episodios más importantes y trascendentales, al lado de esta pequeña ciudad que le dio nombre a esta batalla. Yo creo que el sentimiento que hoy nos embarga a todos, sumados en un momento también, iba a decir parecido, gracias a Dios no, pero con algunos toques similares en lo que estamos viviendo todos nosotros, y tras dos años de una cruel pandemia que, bueno, pues también ha mermado a algunos de los que siempre estaban aquí con nosotros, podríamos dar un enorme aplauso por todos los que están y por todos los que no están. Bueno, los recreadores se están preparando en sus campamentos. La caballería aliada acaba de recibir refuerzos. 6 unidades más con sus divisas. Las banderas, todavía no existían banderas nacionales, y los regimientos llevaban banderas de diversos colores con diversas figuras que hacían muy difícil reconocer a los enemigos, sencillamente, como solemos creer todos, mirando el color de su uniforme o su bandera. Era algo bastante confuso, no era un mundo tan normalizado como el mundo del siglo XXI, y era una gran amalgama en este enorme conflicto que podíamos denominar las banderas, prácticamente no servía para identificar amigos o enemigos. En realidad, la identificación era por su posición, ni más ni menos. En la batalla de Almansa, el ejército aliado viene de la zona de Levante, su línea de 6 kilómetros, esos hombres están unos junto a otros mirando hacia, lo que diríamos, hacia el oeste, hacia Madrid. El ejército de las dos coronas había bajado del centro de la península hasta esta zona, había formado frente al otro, y de tal manera que esos hombres estaban mirando hacia Levante. Así que, entre el uso del relato, puedan hacernos sobre estos sucesos, que en realidad, pues prácticamente cualquier parecido con la realidad es poco más que casualidad. Por eso, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que en el propio cuadro de la batalla de Almansa, el tubo, tal cual se hacía hace 300 años, es imposible hacerlo, sería tremendamente peligroso. Pero tras eso se introducía la bola esférica de unos 4 kilos de peso, de hierro
hundido, que se llevaba también al fondo del cañón, y con ello quedaba ya preparada la pieza para su uso. Siglo XVIII o XIX, pues cada vez que un soldado o un cañón, cualquier arma de fuego, en la película nunca falla el disparo. En la realidad, eso no era así. Las unidades veteranas eran capaces de que cada 10 intentos de disparo salieran 5. Y las unidades novatas, a veces, de 10 intentos de disparo, no lograban que saliera ninguno. En los campos europeos, incluido en Almansa, no existe caballería armada con lanzas. Ya no hay lanceros como en la Edad Media. Los hombres ya no combaten con lanzas, combaten con la espada, con las carabinas, que son fusiles cortos. En 1808, la batalla se decidió por una carga de lanceros polacos al servicio de Napoleón sin armas de fuego, armados con lanzas, por eso son lanceros. Es decir, 100 años antes no existía la lanza en el campo de batalla, se había considerado obsoleta, y 100 años después, mejor general del mundo en esos momentos, Napoleón, pues quizás sea por eso que acabamos de decir. Porque no siempre los avances son lineales, no siempre todo va a mejor y perfectamente. Efectivamente, lo vamos a ver esta tarde. También dependía mucho de las condiciones meteorológicas. No era lo mismo combatir a pleno sol un día seco, lo cual la hacía muy susceptible a la humedad. Y a veces, la pólvora que se había fabricado meses antes y que se iba a utilizar en el campo de batalla, pues estaba convertida en una especie de barro que era prácticamente inútil. Así que, si ya de por sí las armas de fuego fallaban más, soldados todavía van armados de espadas y de bayonetas, que son esa especie de, podemos decir, puñal o cuchillo,